historia que tiene que ver con el amor y un amor que pasó de la ficción a la realidad, que la tiene como protagonista a Delfina Chávez, que se acuerda, ¿no?, que ella está protagonizando la miniserie Máxima sobre la vida de Máxima Sorregueta, Máxima reina de Países Bajos, y la historia de amor con el príncipe Guillermo, el rey, ¿no? Ahora, bueno, la cuestión es que ella viajó allá a Países Bajos, el casting, todo, la emoción de ser la protagonista, y le presentaron al príncipe, ¿no? Al que iba a ser el príncipe, que es este joven que vemos aquí, que tiene 30 años, que se llama Martín, en realidad no es Martín, es Martijn. Mira. Es como un Martín, pero con una J antes de la N. Me se acordará, es una mezcla entre... Voy a decir una pavada igual, así que mejor no la digo. Voy a decir una pavada, si quieren la digo, no tengo problema. Se frenó justo, ¿no? Lackmeyer o Lackmeyer, porque no sé neerlandés todavía, pero se escribe Lackmeyer. Él. Para que lo vayan conociendo. Que interpreta a Guillermo en la ficción. Me encanta. Bueno, empezaron a pasar el texto, qué sé yo, que las escenas, que pito, que flauta. Ay, cuestión, ¿qué? Pito, que flauta. Ajá. Sí. Lo digo en neerlandés. Está bien, porque sí, para mantener la línea de lo que me contaste. La línea de la realeza y machearon en la vida pero real. De verdad. De verdad. O sea que interpretaron. Es como la historia de Máxima y Guillermo. Claro. ¿Entendés? Porque ella es argentina, él neerlandés, igual que Máxima y Guillermo. Y pasaron de la ficción a la realidad. Así me que encanta. Ahora están recontra enamorados. Hacen una hermosa pareja. Y además qué lindo poder grabar juntos y sentir todo lo que te pasa. Sí, claro, obviamente. Que sea todo real. Hay química, ¿eh? Así que ella ahora está allá. Es hermosísima. Proyectos. Sí, él es una mezcla de... ¿Eso es lo que ibas a decir? Lo voy a decir. Decilo. Es una mezcla de Michael Bublé, ponele a la otra foto, la que está de frente. Sí. No sé si es tan pavada lo que iba a decir, capaz que digo un acierto. Y Darío Lopilato. Bueno, no, ya ahí sí te fuiste. Pará, míralo de frente. Hasta Bublé, yo te culpame. Tiene un aire a Lopilato y tiene un aire a Michael Bublé. Es como un mix. Debe ser parecido al hijo de... ¿Viste la gente que dice las cosas con firmeza para tratar de convencerte? Claro, pero todo hay que decirlo así en la vida. Uno tiene que decir, aunque sea un frutazo, lo tenés que decir con certeza. Después se reía de mi frecuencia para ausentarme. Eso es insuperable. Vamos a ir al corte, me dice Pablo.